Por otro lado, un domador ha conseguido domesticar a la hormiga más grande del mundo, en Agapito de la Frontera. Ha sido un alivio para los habitantes del pueblo, ya que ha estado aterrorizándoles durante varias semanas. Nuestro compañero Pedro ha estado en el pueblo. Creo que tengo algo aquí en la boca. Aquí. Mm. Espera. ¡Estáis en directo! Disculpen. Me llamo Bear Grylls. He formado parte de las fuerzas especiales británicas, he subido a la cima del Everest y he viajado en el metro de Bilbao sin pagar. Ahora os enseñaré cómo sobrevivir en uno de los paisajes más traicioneros de la Tierra. Conectamos en directo con nuestra enviada especial, Naroa. Hola Perú, estamos aquí en la final mundial del Fruit Curling Outdoor Mixto, que tiene lugar en la UPV de Leioa. En esta final se enfrentan el equipo de Jamaica, los Kiwis, contra el equipo de Vitoria, los Patateros. La final está muy reñida y todo el público está expectante a que empiece el partido. Este año en la competición mundial de Fruit Curling Outdoor Mixto han sido 40 los equipos que han tomado parte. Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Por eso creemos que como saltará por encima del kiwi, ganaremos. Hoy estoy en la UPV. Una zona de peligrosos páramos y cuevas donde los peligros acechan en cada rincón. Todos los años, más de 10.000 personas vienen a este lugar en busca de aventuras y cientos de ellas tienen que ser rescatadas. Os enseñaré todo lo necesario para sobrevivir aquí. Bienvenidos al tarot de Alicia Galván. ¿Que tenéis algún problema? Seguro que sí. ¿Que no tenéis a nadie que contarlo? Seguro que también. ¿La menopausia os acecha? No lo dudo, pero no pasa nada, la regla no os va a llegar. Queridos cotillas, ya estamos aquí una vez más en Sálvame. Esta semana la protagonista es Enriqueta Peineta y vamos a ver un avance del vídeo más importante de hoy. Mismo lugar y día donde Bear Grylls rodó su último episodio. Uy, 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 no puede ser casualidad. Llevaba gafas de sol dentro del edificio. Pero aquí vemos que fuera también está nublado. Un pañuelo tapa su cuello. Uy, 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 uy. ¿Tendrá algo que ocultar? Intenta entrar al coche por el lado equivocado. ¿Acaso está Bear Grylls conduciendo? Todo esto y más hoy en Sálvame. Es muy fuerte, lo sé, es muy muy fuerte, pero vais a tener que esperar a la vuelta de publicidad, lo ponemos. Cuéntame tú, solo tú, qué galleta te gusta más. Esto está rica y tú mariquita. Porque tiene vitaminas, porque es muy nutritiva y porque tiene dibujitos. No hay otra galleta igual. Oh, mirad esto. Son los pozos del café. Tienen muchísimas proteínas, así que... Hay más muertos de los que se creía. Lo único que se sabe de ellos es que comen en hostelería y luego no se vuelve a saber más de ellos. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Abelis así. Buenos días. Nos hemos desplazado al Bosque de la Vida
donde se recientes investigaciones genéticas han descubierto que estos monumentos no son obra de una civilización extraterrestre como se pensaba. Son en realidad cuerpos fosilizados de antiguos equipos docentes de la UPV. Se trata de los ancestros de los profesores que cada día por la mañana se manifiestan en la puerta del campus. No hace falta que digas nada. Sé que esta zorra barata aprovechó que me ausenté para besarte. Pues sí, porque el verdadero amor lo siente conmigo, en mis brazos y en mis labios. Y cuando te hace el amor, ¡piensa en mí! Eso es mentira. Asquerosa, envidiosa, peligrosa. Pues ya rugiste, León. ¡Yo no rujo nada, gatita! Christopher, Fernando, Alejandro, Ignacio, Claudio, Raúl, Cristiano, Ronaldo, Ezequiel, Davinio. ¿Pero qué haces ahí pasando frío, inepto? ¿Es que no conoces la batamanta? Jacinto y Ezequiel otra vez, es solo mío. ¡Mentira! ¡Fuiste arrastrada! ¡Despechada! Muy bien, dime tu nombre. Si no le importa, prefiero no desvelar mi identidad. Sí, eso ya me lo decían las cartas. Muy bien, ¿y cuál es tu signo? Géminis. O sea, que Sagitario, son muy importantes los Sagitarios, tienen una fuerza vital. Pues la verdad es que estoy hecho una mierda. O sea, que la salud, aquí me está, lo está diciendo, que la tienes muy bien. El problema, tienes otro problema, ¿qué te pasa, Cari? Pues eso, que la gente me ignora. O sea, que el marido es un zorrón y se lo tira con la del tercero. No, ya con veo. Mi marido esto. Estoy muy... Muy bien. Esta carta. Lo que me pasa es que últimamente me siento mal y creo que me queda poco tiempo. No te entiendo. Aléjate de la televisión, por favor. Acabaron tus noches solitarias haciéndote pajas para entrar en calor. Pero eso es lo que a mí me gusta. ¡Que no, que no! ¡Que esto es mejor que cualquier paja que te hayas hecho nunca! ¡Toma, anda! ¿Y cómo funciona esto? Joder, te haces tantas pajas que no te llega la sangre al cerebro. Es muy sencillo. Bueno, para ti muy complicado. Coges y te la pones, no tiene más. Parece que esta es la madriguera. Le voy a poner algo de cebo para ver si consigo que salga. Esta carta aquí nos dice la del tercero, es la que se está tirando a tu marido. Que no, que estoy enferma. Bueno, y entonces no pasa nada, porque mira, aquí como nos dicen las cartas, que aunque el amor te vaya mal, el dinero te va muy bien. Además, aparte de que esta es la carta del dinero, está claro, estás llamando aquí. Eso es muy caro. Sabe como... sabe a mierda de camello. Esto es genial, Jimmy. Claro es que lo sí. Que siempre había querido. Claro que sí, tiene muchas ventajas. La primera, es una bata y es una manta. La segunda, puedes menearte al lado de quien sea sin que se dé cuenta. Por fin podré ser el pervertido que siempre he querido. Sí, TJ, venga, disfruta de ella, aquí te dejo. Ya lo sabes, no esperes más, consigue tu batamanta. Llama al número que aparece en pantalla y consigue una batamanta al precio de una batamanta. Pero si llamas en los 30 segundos siguientes, conseguirás una batamanta por el precio de dos batamantas. No puedes dejar escapar esta oportunidad. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. ¡No esperes más! Ya estamos de vuelta aquí en Sálvame. El programa de hoy va a ser muy fuerte, atención, porque va a ser demasiado fuerte. Y la protagonista de nuestro programa de hoy es Enriqueta Peineta. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestros queridos colaboradores, Belén Esteban, buenas noches. Buenas noches. Kiko, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el yogur, Carmele? Muy rico. Muy rico, me alegro. Bueno, hemos visto un pequeño avance del vídeo más importante de hoy. Vamos a verlo entero a continuación.
Pero es verdad que se come cualquier cosa. Pero, callaros ya, periodistas tenéis que ser. Pero ¿no va a hacer ninguna declaración? No. ¿Boda? No, mañana Sálvame Deluxe. La verdad que es muy, muy fuerte. O sea, estamos aquí bastante sorprendidos. ¿Realmente te has liado con Bear Grylls? A ver, Bear Grylls y yo tenemos una relación. O sea, ¿os la habéis liado? No, pero... ¿Ha habido chiqui chiqui? Que no, que solo es amistad. Solo. ¿Solo es amistad con derecho a roce, claro? No. ¿Algún ¡farsante! No, nada. Ver, ¡farsante! ¿Qué opináis vosotros? Eres una farsante. Hombre. Tú un embustero. Si no te has liado, ¿para qué vienes aquí? Hombre, claro, dímelo. Pues voy a contar mi relación con él. Pero si no hay nada interesante, ¿a qué vienes? Pues a que me preguntéis. ¿O qué opináis, público? Que viene de Paracuernos del Jarama. ¡Ese público! ¡Un aplauso para ese público! ¡Bienvenidos! Farsante, no quieres más que perras, plató y dinero y fama. Habla aquí, montajista. ¿Montajista de qué? ¿De ¿Y qué? Lo que vendiste de tu enfermedad? A ver, mira, eres una embustera y si estaría aquí Mila Jiménez te llamaría ahora mismo hija de puta. Bueno. Comer alimentos en mal estado puede ser un error fatal, ya que la cagalera puede hacer que te deshidrates rápidamente. Creo que hay alguien fuera y no quiero... ¿Qué tal, chica? ¿Por qué no sales? No quiero... salir. Los habitantes autóctonos de la UPV pueden llegar a ser muy agresivos. Lo mejor en estos casos es huir de ellos y camuflarse entre otros grupos para pasar desapercibido. Esteban, atención, va a hablar Belén Esteban. Belén. Yo creo que esta señorita tiene muy, muy poca vergüenza, porque no tienes vergüenza. Es como tú, que no tienes ni la hora de venir aquí a sentarte a un plató a hablar de tu familia. Porque hay familias que lo pasan muy mal por las personas que estamos aquí, ¿me entiendes? ¡Un aplauso, Belén! ¡Un aplauso! Muy bien, Belén, muy bien. No, me parece indignante que vengas a meterte con ellos. ¡Ten un poco de educación! ¡Educación! Tengo mucha educación, cosa que tú no tienes. ¡Mucha educación! Se la debo a mis padres, que ya no está, ¿vale? ¡Y no me hagáis sacar temas de los que no quiero hablar! Bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos un poco. Lo que te estoy diciendo. ¡Hazme caso! Pero es que no lo entiende. Me estoy muriendo y mi marido está aquí conmigo. Mira, ya le he dicho desde el principio que no oigo nada. Por favor, aléjese de la televisión. Son muchas las personas que acaban perdiéndose en esta red infernal de pasillos. El pasado año, un joven de 21 años tuvo que ser rescatado tras haber estado dando vueltas en círculos durante 3 días. Hay varias personas haciendo cola. Creo que tendré que hacerme un refugio para pasar la noche. Con este refugio estaré protegido del frío y de los peligros durante la noche. Espera un momento, que tengo una notición. Vale, guárdatelo, porque tenemos en el teléfono a Bear Grylls, que nos va a confirmar o desmentir este rumor, el rumor más importante de esta semana. Bear Grylls, buenas noches. Hello. Buenas noches, ¿qué tienes que decir? ¿Es verdad que te has liado con esta señorita? ¿No? ¿Sois amigos? ¿No? Bueno, en primer lugar, yo quería llamar desde la selva de Chile. ¿De la selva? Porque yo quiero desmentir lo que dice esa perra. ¿Estás diciendo que es mentira? Es ¿perra? Mentira todo. Es completamente falso todas las declaraciones que ha hecho esa pilingüe. ¡Sinvergüenza! ¡Cállate, perra! Que ¡vas estoy a negar que yo. Me conoces! ¡Vas a negar que tenemos una relación! ¡Cállate, perra! ¿Tenéis una relación? ¡Farsante! ¡Que te han pillado, ¡hombre, claro! A ver, esto es una pillada bastante importante. Sí. Vienes aquí porque te quieres operar las tetas. O sea, vienes a por dinero para operarte las tetas. No, bueno, un poco. Un poco sí. Te vas a operar una, pero luego la otra.
Exacto. ¡Que te han vale. pillado! ¡Eso es un poco raro! ¡Claro, farsante! Te hemos pillado, o sea... Pero yo tengo una relación con él. Y eso, a ver, a mí me da igual que me digas... Eso es mentira. Yo quiero pruebas. ¿Cómo me demuestras que tienes tengo una relación? Tengo pruebas. ¿Lidia? Pero, a ver, que se va a sacar un pecho. Atención, cámaras. Un pecho, un pecho. ¡Lidia! Sexo en la tele. ¡Un aplauso para Lidia Lozano! Lidia, por favor, llévanos a control la cinta y vamos a ver qué nos tiene aquí guardados esta chica que se quiere operar un pecho, no los dos. Vamos a ver si llega Lidia corriendo. ¡Qué poca pechonalidad! Son las 3 de la madrugada y por alguna extraña razón no consigo conciliar el sueño. Hay demasiados ruidos que me inquietan. Sí, vale, tenemos ya el vídeo preparado. Vamos a ver qué vídeo, qué prueba nos tiene nuestra invitada que va a demostrar esto. Adelante, vídeo. Bueno, este vídeo, la verdad que yo creo que es de lo más fuerte que he visto, pero llevo muchos años en televisión, es muy fuerte. Luego lo vamos a comentar, pero hemos dejado en el teléfono a Bear Grylls, que quería comentar algo más. Sí. ¿Qué tienes que decir? A ver, no sé si me escucha, pero... Sí, te escuchamos. Estaba hablando, me cuesta mucho la llamada desde Chile y me cortáis. Bueno, pero no te preocupes. Yo quería decir luego lo pagamos que nosotros. En mi vida me liaría con esa fresca. Porque es muy fea y no me gusta. Eso no me decías el viernes. Porque es más fea que las inglesas de verdad. Hubo... Ese es otro tema. Pero hubo. No, aquí nos interesa si hubo chiqui chiqui o no hubo chiqui chiqui. No voy a hablar de mi vida privada. ¿Y para qué estás aquí? Para ganar dinero. ¡Vergüenza! A ver, atención que aquí hay una exclusiva. Kiko, tienes una exclusiva. A ver, atención. Cámara. A ver. Encima de pesetera, eres tonta. Porque ese vídeo está grabado en 16 novenos y el otro en 4 tercios. Así que está demostrado que eso es un chantaje. Y por cierto... ¡Te han pillado! Es muy fuerte, montaje. Es muy fuerte. Cuando tengas a hablar, me llamas. Por fin voy a poder entrar a revisar el examen de lengua. Buenos días.